got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking of love. Hola a todos, aquí llegamos a nuestro destino que es Fuji Q Highland. Hemos venido a pasar un día acá en familia. Así luce el estacionamiento, les voy a enseñar. Y esta es la vista del parque, como ven, hacer un acercamiento. Y así se ve el Fuji Sound. Bueno, aquí vamos a pasar por el chequeo y nos dan nuestro... No. Bueno, empezando nomás ya entramos a una tienda de souvenirs y de algunos dulces, galletas para dar de regalo a tus familiares o a las personas que estimas. Bueno. Hey amigos, acá estamos en uno de los juegos más bravos, la tacita de té.
de cara. Yo te voy a venir. Bueno, y ahorita nos vamos a subir a este juego que les he mostrado hace ratito para andar con los niños. Es una buena opción. Solo que la cola está un poco larga, ¿no? Más o menos 30 minutos de espera. Y eso que hay poca gente, pero ¿qué nos queda? Esperar nomás. Ahí nos vemos. Bueno, y aquí seguimos en la cola esperando. No sé cuánto más va a demorar. Ahí les aviso. Acá seguimos en el parque y hemos parado aquí un ratito para comer unas carnecitas en este lugar que ahorita les voy a mostrar y comer y seguir disfrutando del parque hasta las 5 de la tarde, que es la hora que está acabando, ¿no? Normalmente por el coronavirus estaban cerrando temprano, ¿no? Pero normalmente es hasta las 7, si no me equivoco. La atención al público. Y bueno, aquí está el parque. Aquí está la casa. ¿Qué tal está la carne?
Bueno, amigos, ya terminó el día, ya acabó aquí, ya cerraron el Fuji-Q Highland. Es hora de irse a su casita y bueno, dio para aprovechar un poquito, al menos dio para aprovechar un poco. Y bueno, lo importante es que los niños se divirtieron y nada más. Espero poder volver otro día para subir a los juegos más extremos. Y bueno, eso fue, ha sido mi día de hoy, celebrándole el cumpleaños a mi hijita de 4 años, ¿no? ¡Ay! Y eso es todo. Y nos vemos acá en un siguiente video. ¡Chao, chao!